llamo Daniel Brown. Soy un campesino que nació en un pequeño barrio de Nueva Jersey. La vida está peleada conmigo. No me da los recursos suficientes para seguir adelante. Es por eso que caí aquí, en un lugar fantasma. No es un lugar muy grande, de hecho, tiene pocas cosas, pero con el tiempo supimos aprovecharlas para así poder seguir adelante. Me levanto, desayuno, me baño en un pequeño río cerca de mi casa, trabajo los cultivos y regreso. De eso se basa principalmente mi rutina. Aburrida, quizá, pero es la que me mantiene con vida. Mi esposa Sara, daría todo para que ella viviera de la mejor manera posible. Es lo que más quiero en esta vida, pues siempre me ha ayudado a seguir adelante. Amor, no se te olvide alimentar los caballos del señor Wilson. Si se nos muere uno, ahora sí Dios nos ayude. Eres caballo. Sí, está bien, no te preocupes, ahorita los alimentos. El señor Wilson nos paga alrededor de $20 a la semana por cuidar a sus caballos. Pero, ¿por qué los guarda aquí, en un lugar tan lejos? Sinceramente, no sabría decirles, pero el dinero siempre será bienvenido en este hogar. Solamente pido una cosa, que nunca nos falte dinero para seguir adelante. Solamente eso. Se me había hecho tarde para la película. Entré corriendo a la sala, vacía, por cierto. En la primera fila había un hombre de aspecto distinguido. Entonces decidí acompañarlo. Le pregunté qué había ocurrido en la película, por lo que amablemente me contó que Daniel Brown había hecho un pacto con el diablo. Le proporcionaría riqueza a cambio de su alma. El diablo se ha comprometido a darle riquezas a Daniel Brown por 7 años. ¿Solamente 7? Naturalmente el contrato se puede renovar a cambio de su alma. Those fingers in my hair, that sly come hither stare, that strips my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it, the heat is too intense for it. What good
would common sense for it do? 'Cause it's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed. Hola. Hola. ¿Y ahora por qué tan feliz? ¿A qué se debe? Ven, vamos a averiguarlo. It's such an ancient pitch. Pero primero una cosa, te tienes que poner esto. No puedo creerlo. ¿Cómo tienes todo tan rápido? Todo está en la mente. Pero... Basta de peor. El chiste es que tenemos lo que merecemos. Ya llegarás al séptimo año, Benito. Ya llegarás. Si no le molesta preguntándole, ¿usted no se encontraba en pobreza? No sé a qué te refieres con pobreza, pero en cambio sé lo que puede ser con 7 años de riqueza. Pero entonces, ¿el alma de Daniel Brown no valía mucho, o sí? En efecto, no valía mucho, pero el diablo lo tomó porque los remordimientos la puede crecer, y así, ganó. Y así fue. El dinero acabó con nuestra vida. Con nuestra felicidad. Ahogando penas. Pues pensaba que había perdido todo. Daniel Brown se arrepiente, el diablo no saldría perdiendo también. Así es, y pues no ha sido la primera vez que se le escapa al diablo. Sería muy deshonrado de su parte. ¿Y por qué lo dice? Pues si el diablo está cumpliendo, el hombre mínimo tiene que cumplir. Sí, puede ser que tenga razón. Yo siempre cumpliría el contrato, pues no hay nada peor que la pobreza. Y aparte lo hizo por su mujer, no hay nada más noble que eso. Shh, guarda el silencio. Creo que estamos teniendo mucho ruido. ¿Viste salir a tu lado? Sí, me parece. Ahora sí, tenemos a la una. Exacto. Quería preguntarle algo. ¿Usted es pobre? Pues digamos que sí. Mis trabajos no son muy estables. Vaya la coincidencia de que, pues... Yo quiero ofrecerle un negocio, una compra, más específicamente. Muy amable, pero es que la verdad es que no tengo nada que venderle más que los aretes de mi esposa Paulina. Bueno, usted recordará a Daniel Brown, ¿verdad? Claro. Era un don nadie y mira lo que ha llegado. Usted es desorden. Pero no lo entiendo. ¿Que no me reconozca? Estaba impactado. En su cara se veían destellos que lo hacían parecer otra persona. Pero yo seguía actuando con normalidad. O sea, ¿quiere que le venda mi alma? Exacto. Aquí tengo un documento, el cual nos podría ser muy útil a ambos. Solo falta su firma. Solo con una condición. ¿Cuál? Yo quiero acabar de ver la película. Si no, ¿es, no. ¿Es en serio? ¿Pero por qué quiere ver ese imbécil de Daniel Brown? No importa lo que pase con su vida, es solo un cuento. Ya, yo ya le dije. Si no la acabo de ver, no hay contrato. Así que está bien. Si no le importa, lo acabo de ver. Está bien. Pero firmarás. Vale. It's
kinda hard to talk right now. Hogar, dulce hogar, humilde pero seguro. Aquí podremos pasar felices el resto de nuestras vidas. Cierto, pero ¿no echas de menos todas nuestras riquezas? Daniel, tu alma vale mucho más que eso. Oh, well, my girl's in the next room. Sometimes I wish. Terminó la película y empecé a correr lo más rápido que pude hasta llegar a mi casa. Hola amor, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Te noto agitado, como con susto. No, no es eso, es que... ¿Te aburrió la película? No, pero... Ah, ¿te quedaste dormido? Sí, me quedé dormido y tuve una pesadilla. Te la voy a contar. Es la película más padre que pudiste haberme contado. ¿En serio? No, es una pesadilla. Algo que en serio nunca he sido. Al acostarme con Paulina, vi cómo hacía la señal de la cruz. Ahí fue cuando me di cuenta que esto no había sido un sueño.